Viscosidades, normas y aditivos. ¿Cómo saber si un aceite es adecuado para nuestro motor? ¿Puedo mezclar aceites? ¿Qué pasa si usamos aceite diésel en gasolina? ¿Y qué pasa en vehículos con GNC? ¿Los motores chipeados necesitan aceite especial? ¿Qué pasa si salgo de las especificaciones del fabricante? Empecemos con las respuestas. El aceite de nuestro motor cumple dos funciones. La primera es la obvia tarea de evitar el contacto de metal con metal, lubricándolo. Para ello debe tener la suficiente viscosidad para mantenerse unido y no cortarse, como vemos en pantalla. El lugar más solicitado en un motor donde el aceite tiende a cortarse es en el árbol de leva, cuando tocan los botadores que accionan las válvulas. En este punto, el aceite debe infiltrarse por un lugar donde los resortes hacen gran fuerza. Mientras más alto sea el régimen de giro permitido de un motor, los resortes serán más duros, aumentando la dificultad. Lo mejor para saber la resistencia del aceite a cortarse es ver el valor de viscosidad en caliente. Este valor se llama HTHS y es medido a 150 grados centígrados. Mientras más alto sea el número, podría decirse que es mejor y que no se cortará, evitando el contacto de metal con metal. Normalmente, mientras más viscoso es un aceite, mejor valor de HTHS tendrá. El problema de tener un valor alto de viscosidad significa que el aceite es más pesado y más difícil de mover. También significa que tiene más fricción que un aceite liviano, y si bien se evita el contacto metal con metal con alto desgaste, este aceite puede producir hasta un 2% más de consumo en combustible que un aceite liviano. Los fabricantes de autos presionados por las normas Euro 7 y sucesivas deben bajar el consumo de combustible y utilizan aceites muy livianos como el 0W20. El problema del 0W20 es que su HTHS es más bajo. Por ende, para solucionar el problema de las válvulas, se eliminó la fricción pura de árbol de leva con botador y se instalaron balancines en el medio, los cuales tienen rodamientos en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un número de HTHS alto. Al usar un aceite liviano, también debe reducirse las tolerancias del motor. Las holguras entre cilindro y pistón ahora deben ser menores para evitar el consumo de aceite excesivo. El espacio entre cojinete y cigüeñal también deben ser más ajustados. Esto eleva los costos de fabricación y prohíbe seriamente utilizar aceites más pesados como el 5W40 en motores muy modernos. Como así también se prohíbe usar aceites muy livianos en motores viejos con grandes holguras y contactos directos de leva con botador. La viscosidad varía con la temperatura y el aceite fluye con más facilidad a medida que se calienta. De ahí nacieron los aceites multigrados, que tratan de mantener la fluidez a medida que el motor se calienta. Utilizar un aceite con un número pequeño inicial proporcionará un arranque en frío mejor y más protegido, mientras que el segundo número entra en acción cuando el motor ya está caliente. Vehículos que recorren poca distancia diaria, es preferible utilizar aceites con un número inicial pequeño, como por ejemplo 5W40. Los vehículos que recorren largas distancias solo se calientan una vez en el día y luego permanecen en esa condición por largo tiempo, por lo que un aceite con viscosidad 15W40 podría significar ahorro de dinero en el hipotético caso que el tipo de motor lo permita y sea de baja tecnología. De todos modos, lo recomendado es usar siempre el aceite que especifica el manual del vehículo. El fabricante recorre más de 100.000 kilómetros cada vez que selecciona un aceite con sus respectivos cambios y luego lo desarma para realizar inspección visual de todas las partes del motor. Al aceite también se le realizan ensayos de laboratorio para medir la cantidad de metal en suspensión y determinar si cumplió su función. Además, los aceites sintéticos suelen tener mayor cantidad de aditivos que los minerales, entre ellos agentes limpiadores detergentes. Pasar de un aceite mineral a uno sintético en motores con alto kilometraje puede ocasionar que el detergente licúe todo el barro formado antiguamente, tapando conductos del motor y dejándolo sin aceite. Los motores turbo deben usar aceite sintético para poder limpiar y prevenir el carbón que se forma cuando el aceite toca el eje del turbo, el cual trabaja a temperaturas altísimas. No hay peor enemigo para el aceite que un turbo. El aceite se encarga de refrigerar el 35% del motor. Dado que este fluido pasa por todas las partes del motor, es ideal para extraer calor.
La cantidad de aceite que lleva un motor está determinada por la exigencia que sufre y por el tiempo deseado entre cambios de aceite. Un vehículo utilitario puede llevar mucho aceite para poder tener intervalos de cambios muy largos. Lógicamente, al haber mucho aceite, tardará más tiempo en volver a pasar por el motor y además le da inercia térmica. Y ahora, ¿qué son las normas? Existen dos clases de normas, las ASEA o API, y luego están las normas propietarias de cada fabricante. Las normas ASEA o API vendrían a ser el requerimiento base del aceite, y luego, las automotrices vieron que en algunos casos estas no eran suficientes y por ende inventaron sus propias normas basadas en ASEA, pero mejoradas, y de ahí nacen las normas propias. Las normas establecen cualidades del aceite como economía de combustible, depósito en pistones o turbo, resistencia a altas temperaturas, resistencia al corte, capacidad antifricción, duración de intervalos y aditivos anticontaminación o compatible con catalizadores. Este último muy importante en vehículos diésel con filtro de partículas, los cuales necesitan combustible y aceite con bajo contenido de azufre. Las normas de Mercedes-Benz son las más exigentes para el aceite en cuanto a protección, exigencias altas, mientras que los franceses se preocupan más por las emisiones y en resistir temperaturas excesivas de pequeños motores turbo exigidos. Fiat es de los menos exigentes y en algunos casos las normas ASEA son suficientes. Respetar la norma asegura que el aceite es el indicado para nuestro motor en cada uno de los puntos antes mencionados y no producirá daños. Uno puede buscar mejor desempeño de protección usando un aceite con normas de Mercedes-Benz, pero estaría descuidando otros puntos que su motor necesita. Lamentablemente, es muy difícil conseguir información sobre cuál norma realmente supera a la otra y lo mejor es respetar la solicitada por el fabricante. Esta es una clara estrategia de la marca para mantenerte cautivo en las marcas de aceites que ellos quieren. ¿El aceite diésel es mejor para el naftero? Normalmente los aceites diésel suelen ser aptos para todos los combustibles y por eso aclaran que su uso es apto para nafta o diésel. El diésel es muy sucio en cuanto a combustión, por ende los aceites para diésel tienen más resistencia. El GNC es el combustible que más limpio se quema, con bajas emisiones y además no se filtra a través de los aros del pistón, en estado líquido al cárter como la nafta, la cual se mezcla diluyendo el aceite y bajando su viscosidad. En autos con GNC podría estirarse los ciclos de intercambio. Potenciación. Usar un aceite más pesado tiene más fricción, reduciendo potencia y aumentando temperatura. Permanece más tiempo en un mismo lugar, refrigerando menos. Se escurre con más dificultad en lugares estrechos, como levas, cojinetes de biela y de turbo, pudiendo dejar lugares secos. Al permanecer más tiempo, se calienta más y puede degradarse. Como ventaja, si se trata de aceites de competición, no se cortan con las elevadas temperaturas de uso en circuito. Tienen alto valor HTHS. Se diluyen menos con los combustibles o metanol. Poseen alto paquete de aditivos. Los autos simplemente reprogramados o chipeados suelen trabajar más ricos en combustible, por lo que los intervalos de servicio deben acelerarse si no se quiere perder calidad del aceite. Cambiar la viscosidad no es necesario en este caso. Las picadas o carreras de cuarto de milla duran muy poco, por lo que el aceite no llega a sobrecalentarse. No es necesario tomar ninguna acción. Varios autos modificados suelen usar aceites como el 10W60. Esta modificación no es recomendada si el auto también se usa como vehículo diario y sufre arranques en frío y viajes cortos. Y por sobre todo, si tiene partes originales. Se debe tener criterio al optar por esta opción. A veces es mejor realizar cambios de aceite muy seguidos en lugar de subir la viscosidad. En caso de uso de agua metanol, pero continuar usando resortes de válvulas y metales originales, se recomienda cambiar el aceite muy seguido, pero no aumentar la viscosidad. Los aceites Fuel Economy tienen bajo índice HTHS y en caso de usar el vehículo para competición prolongada, se recomienda cambiar el aceite por uno de misma viscosidad, pero con más HTHS, sin importar si es Fuel Economy. En caso de entrar a competencias largas como Track Days, se puede aumentar la viscosidad,
pero solo ingresar a pista con el motor y aceite bien caliente. Para vehículos con resortes endurecidos de válvulas y metales de competición, puede subirse la viscosidad siempre que las holguras lo permitan. Debe tenerse en cuenta de modificar la parte superior e inferior del motor al mismo tiempo, para que ambas sean compatibles con el aceite. En la descripción del video dejo más información sobre cómo controlar el desgaste de aceite en motores potenciados. Subir la viscosidad en autos con alto kilometraje, los cuales superan los 150.000 kilómetros, es una práctica aceptable, aunque lamentablemente uno nunca sabe cuándo es el momento correcto de hacerlo. Los desgastes son distintos en cada unidad, según el uso que cada dueño le haya dado, y muchos factores entran en cuenta. También subir la viscosidad para evitar consumo de aceite en autos con pocos kilómetros es algo riesgoso. Con el fin de evitar que el aceite se escurra a través de los cilindros, uno olvida que otras partes como el cigüeñal pueden quedar expuestas a desgaste severo. A veces es mejor que el motor trabaje consumiendo y húmedo a que friccionando y seco. Por último, ¿es posible mezclar aceites? Sí, si bien no es recomendado, es posible mezclarlos, incluyendo hasta distinto grado de viscosidad y base, ya sea mineral o sintético para casos de extrema urgencia y por cortos periodos, aunque la carga impuesta al motor debe ser menor para evitar daños. Luego, se debe reemplazar todo el aceite para restaurar las propiedades necesarias. En caso de mantener base, viscosidad y normas, pero distinta marca, no habría absolutamente ningún problema. Aunque en caso de aceites sintéticos de distinta marca, muchas veces las bases sintéticas son diferentes o desconocidas, por lo que en este caso no se recomienda darle uso exigido en caso de hacerlo. No obstante, mucha gente repone el nivel de aceite a mitad de viajes al ver que la computadora lo solicita o ver que el nivel se encuentra en el mínimo. Encontrarse en el mínimo no significa que el motor no puede seguir funcionando. Es preferible continuar con marcha leve hasta la próxima estación a tener que agregar otro tipo de aceite. Podés seguirme en Instagram como repman22-bajo. Si te gustó el video, no olvides de ponerle me gusta, de suscribirte y de compartirlo. Chau, monstruo, nos vemos en la próxima.